Pues es un proyecto que está orientado fundamentalmente a los comercios de ropa y lo que tratamos es de eliminar todas las colas posibles que se pueden generar, por ejemplo, en época de rebajas. Imaginemos que un usuario quiere ir a una tienda. Lo que tendría que hacer es descargarse la aplicación, accede a la tienda y lo que iría haciendo es escaneando los correspondientes códigos asociados a cada prenda. De esa manera lo que hacemos es ir guardando cada una de las prendas en un carrito. El usuario puede en cualquier momento descartar las prendas, puede pues, consultar información de cada una de ellas y una vez realizado eso tendría que efectuar el pago. En principio el pago hemos dicho por PayPal, sería interesante igual decir por qué. ¿Por PayPal? Sí, bueno, los motivos de usar PayPal fue sobre todo porque es algo que la gente ya conoce y da seguridad. Porque como ya veis aquí en nuestro cartel, la seguridad es algo que le hemos dedicado mucho tiempo. Evitar que la gente robe, que nuestra máquina se pueda usar para robar. Le hemos dedicado mucho tiempo a la seguridad. Y lo que se tiene que hacer, bueno, pues una vez se ha confirmado el pago, el usuario se dirige a una Quick Machine, como nosotros lo llamamos. Y lo que tendría que hacer, bueno, pues la máquina básicamente al acercar la alarma detecta si esa alarma, bueno, pues se corresponde con una prenda que se ha abonado previamente o no. Que se ha abonado previamente, efectivamente, se puede retirar la alarma y bueno, con eso el cliente podría irse. Por eso, en cuanto a lo que decía antes, el proceso de retirado de las alarmas se agiliza muchísimo.